Reimportar un fichero JSON en una colección de MongoDB utilizando Studio 3T. Una vez tengamos la aplicación abierta, vamos a ir al icono que pone aquí arriba Import, le vamos a dar, vamos a dejarlo como está, que es el formato JSON, le damos a OK. Si aquí a mí ya me aparece conectado, te puede aparecer desconectado, vale, voy a desconectar por si acaso te aparece así, le damos y simplemente eliges y conectas con tu clúster de base de datos. Luego le vamos a dar aquí al más, vamos a elegir el fichero, yo en este caso voy a elegir el fichero infopelículas.json, vale, tiene que estar en formato JSON. Si quieres utilizar el mismo fichero que estoy yo utilizando, te dejo cómo conseguirlo aquí, vale, en la descripción de este vídeo. Vale, pues lo seleccionamos, le damos a abrir, ya me aparece por aquí, vale, este es el fichero, aquí me dice qué base de datos, pues yo voy a elegir la base de datos que tengo aquí, vídeo redes plus, cada uno que elija la, donde quiera meterlo, vídeo redes plus, luego el nombre de la colección, vale, puede ser una existente o una nueva, yo le voy a llamar movie details, vale, vamos a poner movie details y aquí me deja elegir el método aquí, el modo de inserción, vale, por si encuentra documentos, vale, esto tiene que ver con el identificador único, si encuentra que ya existen otros documentos, qué comportamiento queremos que tenga en la inserción, vale, o si queremos que directamente, yo lo voy a poner aquí, elimine la colección si esta ya existe, vale, en mi caso no existe, pero la dejo así por si acaso. Vale, una vez tenemos todo elegido, ya le podemos dar aquí a ejecutar. Vale, por aquí. A ver si se ve. Vale, me aparece la información. Vale, el total del tiempo que ha insertado 2.295 documentos y que se ha finalizado. Vale, entonces ya me, si se fijan, ya me aparece aquí la colección Movie Details. Vale, si ahora abrimos una conexión con el clúster, vale, y abrimos una shell. Vale, yo ya la tengo aquí abierta, le voy a dar a Use Video Redes Plus, vale, le vamos a dar a la base de datos para que active la misma base de datos donde tiene la colección, vale, le doy a Show Collection, la colección que acabo de insertar, Movie Details, y si ahora le doy a Ejecuto para que me muestre todos los documentos que tiene, si se fijan, vale, bueno, está en vista tabla, si se fijan aquí me aparece ya toda la información de los documentos que están dentro de mi colección, vale, la nueva colección que acabo de llamar Movie Detail. Si vamos a echar un vistazo al formato que tiene que cumplir el fichero JSON que acabo de importar, vale, tiene que cumplir la siguiente sintaxis, vale, realmente es un vector de documentos, es decir, tiene que tener un corchete de apertura, vale, indicando que ahí va a haber un vector, luego va a haber en cada línea, tenemos aquí, vale, el formato de este fichero está hecho que en cada línea haya un documento donde cada documento tiene que ir entre llaves, vale, apertura de llave, y si vamos al final vemos que cierre, vale, aquí tiene la llave de cierre y cada documento va separado del siguiente a través de una coma, vale, y si vamos al final del documento veremos cómo tenemos el corchete de cierre.